Por favor, que te dé una terapia para poder hablar bien. ¿Qué impresión te llevas de casa de día número 2? Pues la verdad no me lo imaginaba, pensé que nada más era esta sección, pero veo que tienen línea blanca, tienen mueblería, tienen camas, de todo, esas que no rechinan también, como dices tú, ¿verdad? ¿Lo recomendarías? Claro, por supuesto que sí, además está muy céntrico, está aquí en el sur de Los Ángeles, Vermont y Lawson, no te puedes perder. Es muy accesible el lugar. A nombre de Casa Bella número 2, que tenemos un reconocimiento por haber venido, papá. Okay, uno de tendrá muchos hasta que le gane el Grammy cantando. Sí, verdad. Pero por lo menos de Flash LA, espero uno. Casa Bella, ya me equivoqué. Así que, la ubicación de Casa Bella, ¿cuál es? Es 5851. Ese es Vermont, Sur Vermont, en la ciudad de Los Ángeles, California. Encontramos con más aquí en Casa Bella número 2. Aquí con la más preciosa de aquí en la inauguración de Casa Bella número 2, ella es mi amiga Verónica Ram. Si no, me enoja, se enoja y me regaña. ¿Qué? Verónica, ¿qué te dio por venir a apoyar a unos amigos en la apertura? Porque tú podías estar haciendo otras cosas. Realmente eso es lo que dijiste, la palabra amigos. Cuando tú tienes un amigo hay que apoyarlo. Y definitivamente cuando me di cuenta que iban a abrir Casa Bella, que es de la hermana de Jorge, y gracias a Dios me dice la oportunidad de la invitación, dije, claro que sí, voy a estar. Sí tengo otro compromiso, no lo voy a negar, pero siempre hay que apoyar a los amigos. ¿Y qué impresión te llevas esta tarde aquí en este local? Oye, yo me quedé impactada. Me dijeron una pequeña mueblería y yo me quedé y dije, wow, si esta es la pequeña, ¿cuál será la grande, no? Porque está precioso, los muebles son de primera calidad, o sea, me quedé impresionada. Y creo que me voy a ir en drogadita de aquí. No. Amigos, estamos aquí en Casa de él. Para mí es un gusto que los amigos nos estemos apoyando. Aquí tengo un amigo de toda la vida, de muchas experiencias. Tony Ross. Hola, ¿cómo están? ¿Qué te dio por venir a apoyar la apertura de nuestros amigos de Casa de él número 2? Pues bueno, mira, ante todo, gracias por la invitación. Más que nada, esto lo hacemos por hermandad, porque somos amigos. Hemos estado en las buenas y las malas. Entonces ahorita que es un nuevo comienzo ya con este nuevo negocio, pues qué más que estar aquí presente, venir a ayudarte, apoyarte, a compartir esa presencia, ¿verdad? De este nuevo comienzo, de este nuevo negocio que la verdad está muy padre, está aquí en la mera esquina de la calle Vermont. Y pues gracias, y la verdad está muy bien. Sí, Toño, que estaba impresionado viendo todos los muebles, porque calidad aquí hay sobra. Sí, hay muchos muebles, salas, comedores. Me gustó el tocador que veía con los ojos, que como nos gusta siempre, pues el brillo, la luz. ¿Lo recomendarías, amigo? Claro, totalmente. No vaya a ninguna mueblería. ¡No! ¡Prohibido! ¡Prohibido! Vénganse acá a Casa Bella número 2 en la Vermont y la Slauson para que puedan ver y checar, y también las redes sociales, son las redes sociales de Casa Bella, de Sharon, o la tuya o de Jorge, porque sí, hay muchos muebles muy muy buenos. Nos encontramos aquí en plena inauguración, aquí en el corazón de Los Ángeles, en Casa Bella número 2, y no podían faltar los amigos y los colegas. Aquí me encuentro con Julio. Hola Hugo, pues estoy muy contento de poder estar aquí en la invitación, más que nada porque estoy con mis amigos, estoy con la gente que quiero, la gente que me apoya desde un principio. Y pues nada, los invitamos a que vengan a comprar aquí sus muebles para la esposa, la novia, la amante, lo que quieran, vengan a comprarse. Estamos en la calle Vermont. Ok, ya saben, Casa Bella número 2 y ánimo. ¿Qué impresión te dio cuando entraste? Tú pensaste que era una mueblería chiquita, pero mira, tiene esta segunda planta, ¿verdad? La calidad habla por la tienda. La calidad habla por la tienda, y me gusta todo el estilo, de que todo está muy moderno. Pues es
moderno y pues sí, invitarlos a que vengan a comprar sus muebles. Como amigo Julio, que tan importante es que ven que aquí están todos los amigos apoyándonos. Eso es bueno, ¿verdad? Y que lo que estamos recomendando. Más que nada yo digo que eso habla bastante de la tienda, porque si ve el apoyo de los amigos significa que a veces yo cuando voy a comprar algo y alguien me atiende de buena manera, yo regreso. Cuando vas a un lugar y te atienden de mala manera, obviamente ya no vas a ir. Que haya aceptado la invitación. Tiene muchos compromisos, pero aquí en Emilias López, gracias por haber venido a la inauguración de Casa Bella número 2. ¿Qué te parece este local? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación de este lugar y la verdad me parece muy bonito cómo está adornado la entrada y a la entrada, wow, todo espectacular, los muebles, todo. ¿Lo recomendarías, amigo? Claro que sí, lo recomendaría. Locales que yo conozco desde pequeñito, era un payasito y ahora es todo un adolescente, Justin, allá en la ola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz acá de estar en esta gran apertura de Casa Bella número 2. Gracias por la invitación también. ¿Qué te parecieron los muebles, ya? Me aparecieron muy bien. Me senté en un sillón, cinco, y estaba bien suave. Yo vi que andabas ahí con tu papá. Quiero este. Así que pórtate bien porque para que te lo regalen para el siguiente cumpleaños, ¿verdad? Gracias. Casa Bella número 2 y para mí es un gusto que los cantantes de Los Ángeles nos estén apoyando. Aquí tengo una niña que la confía, que tenía 6 años. Ya vamos para la fiesta de 16, así que Citlali, bienvenida a esta gran inauguración. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, me siento contenta de siempre estar aquí apoyando y poder apoyar a la gente de mi comunidad. Y me siento muy orgullosa de estar. ¿Cómo viste aquí los muebles, todo lo que están ofreciendo, que es Casa Bella número 2? Se mira muy, muy bien. Entré y estaba bien moderna la tienda y de verdad estoy muy sorprendida de cómo está la calidad de todo. Bien, o sea, para que la gente te siga. Pueden encontrar todas mis redes sociales como Citlali Parungao o Citlali Par, Citlalipar. Y en el bio de todas mis redes sociales pueden encontrar el link donde tiene todas mis redes sociales. Ok, unas palabritas, ¿verdad? Hay gente que ha dicho que tuvieron suerte. Esto no es suerte, ellos han trabajado, se han quebrado, están con el piso. Tienen 3 niñas, ahí como la de 3 niñas de que ya era. ¿Qué palabra? ¿Alguien? Verónica. Muchas felicidades, Charles. Que sea esta su nueva mayoría llena de éxitos, de prosperidad y que sigan ayudando mucho a la comunidad. A la 1, a la 2 y a la 3. Todas las celebridades aquí. Este es parte de ustedes. Somos padrinos de este. Quiero verlos colgados por ahí, ¿verdad? Sí, gracias, así que, gracias. De verdad, que tengamos mucha suerte, muchos técnicos. Dios los bendiga.